¿Qué tal, chicos? Aquí estamos una vez más en Final Fantasy 8. Y nada, vamos a seguir por aquí, por donde nos quedamos con la compañera Selfie y demás. Como ya sabéis, en el capítulo anterior vimos que en la zona de la base militar, ¿no? Aquí la tenemos, base de misiles. Se habían lanzado unos cuantos misiles hacia el jardín de Travia. Y seguidamente, pues venía el jardín de Balam. Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido separarnos en dos grupos. Está el grupo de Squall, Cell y la compañera Rinoa, y en el grupo que llevamos ahora está Selfie, Irvin y Gistis. Muy bien, básicamente lo que tenemos que hacer es intentar que no sean lanzados, ¿no?, esos misiles hacia el jardín de Balam, o si no podemos, pues por lo menos intentar desviarlos o algo, ¿no? Dicho esto, tampoco hay mucho más que explicar, es esto, ¿no?, lo que vamos a hacer en este capítulo, así que espero que os guste. Y dicho todo esto, pues nada, vamos a seguir. Aquí habréis tenido un pequeño corte, lo siento, pero bueno, me han llamado y por eso mismo he hecho el corte. Muy bien, pues ya podemos pasar. Vamos a entrar aquí, en la base de misiles. Una zona muy fácil, hay que decirlo. Bien, también quiero explicar que esto que acabáis de ver, este, bueno, pues cuadro de diálogo, van a salir varios durante esta zona, en los cuales, depende de cómo contestemos, puede ser que nos salgan batallas o no. Vale, así que si no tenéis ganas de, yo que sé, de luchar, pues intentad contestar bien estas cosas para no tener que luchar, obviamente. Yo personalmente voy a intentar no tener que luchar mucho en este capítulo, así si no se nos hace, pues no sé, muy largo. No sé exactamente cuánto tiempo me puede llegar a durar esto, pero ya digo que mucho no creo que me dure. Así que nada, seguimos por aquí. Tenemos un punto de extracción, no sé de qué será. Tiniebla. Bueno, pues se lo damos a cualquiera y ya está. No hay ningún tipo de problema. Y por aquí tenemos a dos señores que están, pues un poco a su rollo. Nos toca ir a la plataforma de elevación. Somos unos machacas aquí, nos toca hacer de recadero. Ese punto de extracción, vosotros podréis verlo con una... ¿cómo se llamaba? Hostia, era una habilidad que podíamos sacar de un jefe. Porque si lo poníais, podíais ver, pues, los puntos de extracción que están ocultos, ¿vale? Ese punto de extracción que acabo de coger yo ahí es un punto de extracción bastante conocido,
con la magia Lázaro Plus, que es bastante buena. Así que por eso me lo sabía de memoria. A ver qué nos dice. Vale, pues parece que no. Parece que no hay que hablar con ese hombre. Creo que es este que está aquí atrás. Este que nos ha dicho algo al principio cuando hemos entrado. Vale, efectivamente sí era este hombre. Y ahora vamos a entrar aquí. Un punto de extracción. Con la magia Hielo Plus. Pues nada, es el mismo. Y ya está, no vamos a calentarnos la cabeza. Y vamos a reventar pues esto, ¿no? Pues a esto me refiero con lo de las respuestas, ¿no? Que si lo hacéis bien, os ahorráis un combate, que no está mal. Seguimos fingiendo para no provocar un combate y pues los ayudamos, que tampoco es muy complicado, simplemente es darle a un botón muchas veces y ya está. Por cierto, si me notáis un poco demasiada
¿no? Así como muy ronca la voz. Es básicamente porque me acabo de levantar, en serio. O sea, estoy recién levantado, he desayunado hace nada, hace 2 minutos. Y estoy, vamos, estoy hecho una mierda. Y encima estoy un poco constipado. Así que si le sumas eso, pues sale esta voz, ¿no? Pero en fin, que yo noto que puedo hablar, ¿no? No es como cambié la voz tan mal que no puedes ni hablar. Puedo hablar perfectamente. Así que no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues ahora toca el proceso de intentar que los misiles no lleguen al jardín de Balam. Un proceso muy fácil, hay que decirlo, no es nada complicado. Así que no hay de qué preocuparse. Vale, vamos a ajustar el error. Y la vamos a poner casi al máximo. Para que, bueno, para que no den, ¿no? Para que no den las hostias, o sea, los misiles en el jardín de Balam. Ahí está bien, más o menos. Vale, vamos a cargar datos. Ahora sí. Muy bien, pues ya tenemos todo esto cargado. Vamos a salir. Y se supone que con esto ya estaría todo. Creo que es por aquí. Vale, sí, es por aquí. Madre mía, qué capítulo más divertido, por favor. Viva el sarcasmo. Bueno, sí, que ahora el oficial este nos va a pillar, porque ya estaba cantadísimo.
O sea, llevamos haciendo el canelo por la base de misiles un montonazo de rato. Le hemos liado, porque le hemos liado. En fin, que nos han pillado. Y ya pues nos toca luchar. Ya estaba bien, ¿no? Un poco así de lucha. Que de vez en cuando pues no viene mal. Además tampoco creo que sea una lucha muy complicada. Ya lo digo, es un... Bueno, es un soldado un poco así más fuerte, el rojo. Los otros son soldados normales, no tienen mucha complicación. Además, acabo de ver que sí, que le pasamos las cosas de Squall, Rinoa y Zell, se las pasamos a estos, así que... así que bien, ¿no? Así que van bastante... Sí, van bastante bien. Quitan 1000. Bueno, esta no, esta va a su rollo. Pero ahora más adelante, como vamos a tener un jefe con el propio límite, por ejemplo, de Irving, que está muy bien, que era Duelo, si no recuerdo mal su nombre, vamos a matar al jefe muy fácil. Creo que hemos conseguido, porque no estaba prestando mucho atención, pero creo que lo he visto, Ojo Observador. Y no sé si Ojo Observador era la habilidad en concreto que os he explicado antes, que valía para ver puntos de extracción que están ocultos. O sea, que no se ven a simple vista. No lo sé, no lo recuerdo muy bien. Ya dije que este Final Fantasy no es uno de los que pues más caña le haya dado, ¿no? O sea, en todos los aspectos. O sea, no es el que mejor me sé todas las cosas. Me sé varias cosas. No sé si lo que me sé es el 100%, puede ser que no. Pero bueno, para mí creo que sí es el 100% del juego. Que luego seguro que habrá gente que me dirá que más cosas. Me dirá, pues te has saltado tal cosa en no sé dónde. O vas demasiado a historia y no haces tal cosa de secundaria. Puede ser, es muy posible, ya lo digo yo que es muy posible. Porque no es un juego al que, como ya he dicho, le ha dado mucha caña. Pero como ya dije en su momento, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y ya está, no vamos a rayarnos con eso. Diez minutos está bien, no hace falta mucho más. Somos así de chulos. Y nada, pues ya está. Nos toca abandonar la base. En teoría esos misiles no deberían de impactar contra el jardín de Balan. Pero en fin, aquí tenemos el jefe en cuestión, tenemos 7 minutos... Bueno, 8 se podría decir para hacer este jefe.
como ya he dicho, es un jefe muy fácil. Y si tenéis a Irving o a Gistis, a quien sea, lo tenéis así en bueno, que va a entrar en límite, mejor, ¿no? Y nada, vamos a ver si aquí está duelo. Vamos a usar, venga, sí, la bala antitanque, que es bastante tocha. Y a reventarlo. ¿Ya está? ¿En serio? ¿Un golpe? Pues ahí lo veis, un golpe de 6.000 y ha caído. Ha sido un enemigo realmente muy duro. Y llevando al grupo de mierda, ¿eh? También hay que comentarlo, porque llevamos al grupo de mierda. Al menos para mí. Habrá gente, supongo, que este grupo le gustará, ¿no? En plan, qué grupo tan chulo, ¿no? Llevas a Gistis, llevas a Selfie, llevas a Irving, ¡oh, qué bien! Pues a mí no me gusta, ¿vale? A mí no me gusta nada. Me parece, de hecho, una mierda de grupo. Pero, en fin. Bueno, a ver, que Irving está bien. Irving, bueno, si lo petas a tope, lo petas al... Sí, al máximo, no sé, y le... Y usas su límite, ¿no? Usas duelo. Pues mira, puede estar bien. Sí, puede estar bien. Lo puedes sustituir, por ejemplo, en el grupo principal por Rinoa. Pero bueno, a mí me gusta más Rinoa, ¿no? Como personaje, en plan... Ya no simplemente por el aspecto que tiene, sino que me gusta más, ¿no? Que Irving. Pero Selfie... y Gistis... No sé si os habéis fijado, pero durante toda la serie... A mí Gistis no me va mucho, ¿eh? Como personaje. Creo que lo he dejado caer más de una vez. Venga, caer ya, pesados. No sé si me matará a Irving. Putos soldados de mierda, tío. Pesados. Macho, qué cansinos. Qué ganas tienen de que les zurren. Ya habéis visto, hemos tardado unos 2 minutos más o menos en hacer todo esto. Nos han dado una revista de armas, creo que he visto por ahí. Acometida, arrebatar. Bien. Y ya está, ya se supone que con esto se ha terminado toda esta parte. Y esta imagen ya me diréis, esto lo veis y no hace falta ni decir qué es lo que piensas, ¿no? Sobre lo que les ha podido pasar a Irving, Gistis y Selfie. Aunque bueno, no se pueden sacar conclusiones antes de tiempo, ya veremos qué ha sucedido con ellos. Y poco más, chicos, vamos a ir dejando este capítulo por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado podéis dejarme un like, comentar y hasta la próxima.